Esta grande. Miren qué hermosos, amigas, amigos. Venimos al río de Azusa. Está bien hermoso. Lloviendo está. Miren qué hermosísimo agua. Los pajaritos cantando. Aquí hay muchas piedras para ponerle las suculentas. Muchas rocas. Miren qué hermosura de piedras. Solamente que yo no traje para llevar nada. Hoy los pajaritos se escuchan cantar. Hermosos. Miren qué hermoso está todo. Nos venimos para el río de Azusa con mis chiquillos. Porque está llueve y llueve. Pues en la casa no se puede hacer nada. Hoy los pajaritos. Está hermoso. Quiero grabar ese pajarito que se oye tan hermoso. Espero que les guste un poquito disfrutar de lo que andamos mirando de la naturaleza, lo que Dios un poquito los da, disfrutar de lo que Dios nos da. Es una hermosura venir a estos lugares. De mi casa está lejos, como a 2 horas. Miren qué hermoso. Hay muchas piedras, le digo a mi esposo, muchas rocas, muchas piedritas para ponerles a mis suculentas. Le digo a mi esposo, yo le voy a decir, miren cuánta piedra hay. Es una hermosura. Cómo se escucha el río y los pajaritos que... que cantan. Qué hermoso lo que Dios nos regala. Hermosísimo.
Ahí andan traveseando mis chiquillos. Qué hermoso. Se relaja uno acá. No sé por qué se mueven mis pajaritos. Los pajaritos que están oyendo. Oh, ahí vienen. Qué hermosos. Van a caer. Hey, Tumbo. Está oscureciendo, miren qué hermoso paisaje. Aquí andamos todavía nosotros. Les quiero enseñar esa flor, hermosa flor que está ahí. Me voy más de cerca. Que no sé cómo se llama, pero está hermosa. Ese es cuando está joven la mata. Crecen grandísimas, por lo menos yo digo que unos 10 pies o más. Esa es la mata. Cuando está chica. Tiene espinas, pero no sé cómo se llama. Parece agave, pero no sé si es agave o qué será, pero... Y así se pone cuando ya está mayor, una mamá ya, y cuando echa la flor, se cae el... Miren la flor, qué hermosa está. Está bien hermosísima. A ver si alcanzo a enseñársela más de cerca.
Parecen orquídeas. Parecen unas orquídeas, pero no son orquídeas. Y también parecen como flor de isote. Tampoco creo que es flor de isote. A ver si miro una más chica para enseñársela. Ahorita voy a buscar una. Porque ahí hay otras tres. Vamos a caminar a ver si miramos. Y pueda tocarla. Miren qué hermoso paisaje. Hermosísimo. Lloviendo. Lloviznando está. Y aquí andamos con con los niños. Son tres que se miraban de lejos. Llegamos y pensábamos que las podíamos agarrar, pero no, están pero enormes de grandes. Así que, I'm sorry, pero no puedo tacharlas. Están muy grandes, estoy muy enana yo. Están bien hermosas estas flores. Miren qué hermosísimas. Blancas, parecen orquídeas, pero no son orquídeas. Y allá está una que ya cuando florece se muere, allá se mira. La que está con flores grandes, se ve como cuando ya florece, ya se cae en la mata y se muere. Bueno, mis amigos, fue hermoso. Ahí está una que cuando ya se cae y se muere la mata. Está hermoso aquí donde andamos. Ya los vamos. Bendiciones para todos. Que Dios me los bendiga. Y hasta un nuevo video. Miren, está neblina. Hay mucha neblina. Que Dios me los bendiga. Hasta el próximo video. Cuídense. Bendiciones. Okay. Estas son las flores que pudimos alcanzar. Se fijan qué hermosas son, que parecen orquídeas, están bien bonitas. Mi esposo me las alcanzó, yo no podía. Se fijan cómo están de blanquitas, hermosas.